Darby? Aline, estoy en los túneles. Me dirijo a la puerta. Yo también. Carby, esto es maravilloso. Toda una cultura dada por perdida. ¿Es tan rica? Aline, no es momento para estas cosas. Pero no te das cuenta de lo que esto significa. La civilización Afganis dominó esta parte del mundo durante más de 40 siglos. No somos más que... No somos más que un par de humanos intentando salvar su más preciado tesoro, la vida. Sé que tienes razón. Pero entiendo lo difícil que es para mí aceptar que hemos descubierto todo esto solo para perderlo de nuevo. Aline, no tenemos tiempo. Lo sé, lo sé. ¿Darby? ¿Aline? Veo que los dos hemos llegado al mismo punto. No hay tiempo, debemos darnos prisa. O nuestro sacrificio no tendrá sentido. Empiezas a hablar como un nativo. Me siento como si me hubiesen encomendado una misión. Sí, bienvenida al club. Allí hay una estela con inscripciones. Me gustaría saber qué pone. Sígueme. Bueno, ¿puedes transcribirlo? Espera, sí, creo que sí. La puerta que está ante vos es la puerta que guarda las tinieblas en las entrañas de la tierra. Vos, a punto de abrirla, debéis saber que la noche hace retroceder a las tinieblas hasta el interior de estas cuevas, mientras que el sol las llama a salir. Por tanto, si se abre la puerta, cuando el día arroja sus primeros rayos, las tinieblas se extenderán por todo el mundo, abriendo paso a sus criaturas, que deambularán por la superficie de la tierra, alimentándose de la sangre de todos los hijos de la luz. Dios mío. Y tanto. Creo que estos son los siete dioses de la luz. Sí, y ese tío del medio debe de ser Hecatonchires, el dios de los dioses. ¿Crees en esa leyenda? ¿Tú crees en esta isla? Venga, démonos prisa.
Te lo ruego, Alan. No tienes ni idea de las consecuencias que acarreará lo que vas a hacer. Eden Shao, has estado observándome durante años, esperando este momento, para comprobar si tus poderes de brujería están todavía vivos. Pero es demasiado tarde. Deberías haber rogado hace mucho tiempo. Tú y yo sabemos que hoy es el día. O la noche, en realidad. ¿Tiemblas? Al fin y al cabo estás como todos los demás, fascinado. Ahora veo que solo mi padre era capaz de luchar contra la locura que persigue a todos los Morton. Y eso es lo que le mató. Yo lo maté. ¿Y quieres que lo abandone todo ahora? Me he pasado toda la vida esperando este momento. Nunca me importó vuestro mundo humano. Mi investigación ha dado su fruto. He creado un nuevo ser, sin conciencia, sentimientos ni dolor. Un ser que no conocerá ni la duda ni la esperanza. Pronto, mis hijos controlarán la tierra. Y mi hermano, ese cobarde, será uno de ellos. Sé lo que esta estatua representa. Y por eso me la llevo conmigo. ¿Pensabas que destruyendo mi mundo satisfarías tu destino? No esperes que te vaya a dejar tener ese final feliz. ¡Fuera de mi camino! En cuanto a vosotros, extraños, no sé qué os ha traído aquí, pero vosotros también experimentaréis pronto el sabor de las tinieblas y el olvido. La luz ha reinado durante demasiado tiempo sola. Ha llegado el momento de que las tinieblas se extiendan por todo el mundo. Bonaza Ternas, Gouro Elier, Zaire Catonchires. Se lo ruego, no abandone. Si no recupera la séptima estatua, estamos todos condenados. Pero Carby está muerto. Y yo sola jamás lo conseguiré. Su amigo no está muerto. Si lo estuviera, querría decir que los dioses de la luz nos han abandonado y no tendríamos más opción que arrodillarnos y esperar a las tinieblas. Créame, Carby no está muerto. Sé lo que Alan desea. Quiere hacer desaparecer la séptima estatua en las profundidades de las tinieblas para evitar así que yo celebre el ritual. Debe detenerlo antes de que salga el sol y se extiendan las tinieblas. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo? Vine aquí a autentificar la traducción y a encontrar a Obed Morton. Y termino arriesgando mi vida cada 5 segundos. ¡Enfrentándome a horribles criaturas! Nuestro destino está escrito, pero no sabemos leerlo. Aprenda a recordar sus sueños y decídase. Sabe perfectamente que no puedo negarme. Ya he llegado demasiado lejos. Más allá de la puerta tendrá que sobrevivir. Recuerde que el agua de los manantiales lo cura todo. Pero, cuidado, no hay muchos. Ahora vaya. Nuestro mundo está en sus manos. ¿Carby? ¿Palin? No sabes lo que me alegro de volver a oír tu voz. Palin, he tenido un extraño sueño.
Es la primera vez que me acuerdo de uno de mis sueños. Entonces debes estar sobre la pista. ¿Dónde estás? En un afloramiento rocoso, sobre un abismo. Has tenido suerte. Pase lo que pase, debemos conseguir la estatua de Alan antes de que amanezca. Eden Shaw me dijo que el agua de los manantiales tiene poderes curativos. ¡Qué bien! Te prometo que lo vamos a conseguir. Harvey, me preguntaba si tú... Con la vida que llevo, no tengo tiempo para tener una relación estable. ¿Por qué vives así? Hace horas que luchamos contra las fuerzas del mal que amenazan con destruir el mundo que conocemos. ¿Y me preguntas por qué vivo así? Pero nadie te obliga a hacer esto. Si lo que quieres decir es que me gusta vivir así, supongo que tienes razón. Aunque hubiera preferido que fuera en otras circunstancias, me alegro mucho de haberte conocido. En otras circunstancias, no me habrías hecho ni caso. Te agradezco que seas sincero. Aline, tienes... Ya sabes, hay alguien en tu vida. No, exactamente. Bueno, algunos amores pasajeros. Ah, ya veo. ¿Y qué ves? Que todavía no has encontrado a tu media naranja. Buena respuesta, señor Carby. Thank you.
¿Carby? Guerrera, sois valiente. Me gusta que los hijos de la luz tengan coraje. Tomad este amuleto, pues aún deberéis hacer frente a muchas batallas. Y yo, Hecatonchiles, te deseo la victoria. ¿Carby?